Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018000-510051, opción 11. Buenos días a todos y bienvenidos a My Side, La República. El día de hoy nos acompaña José Luis Suárez, Managing Partner de Gómez Pinzón. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, voy a leer un breve perfil de José Luis. Él es abogado de los Andes, tiene una especialización en Derecho Financiero y Mercado de Capitales de la misma universidad y hizo su LLM en Harvard. Ha sido profesor de varias clases en la Universidad de los Andes y antes de entrar a Gómez Pinzón trabajó con Slaughter & May en Londres. Trabaja en la firma desde el 92 y desde 2013 está como Managing Partner de la firma. Bueno, José Luis, para arrancar, ustedes están cumpliendo 30 años este 2022. ¿Cómo ha evolucionado la firma en este tiempo? ¿Cuántas prácticas, abogados, socios y cuál es la apuesta para los otros, ojalá 30? Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos 30 años y si hubiese que describirlos, hemos evolucionado con el país y al ritmo del país, que afortunadamente ha sido muy bueno. Nosotros comenzamos en 1992, y éramos 4 abogados. Hoy somos aproximadamente 125 abogados. Cuando arrancamos éramos una boutique, como se dice en el argot de nuestro negocio, dedicado principalmente a la inversión extranjera y asesorar a bancos de inversión o a las primeras instituciones internacionales que venían a mirar el mercado colombiano. Nosotros de alguna forma somos el resultado, para los que somos un poquito más mayores, de un cambio fundamental que hubo en Colombia en ese momento, que fue la combinación de la nueva constitución del 91, sumado a la apertura económica que le permitió a los inversionistas extranjeros y al mundo descubrir o redescubrir la economía colombiana. Rápidamente en esos 30 años hemos hecho muchas cosas, como te dije, pasamos de 4 abogados más o menos a 120 abogados, pasamos de una práctica focalizada en asesorar en inversión extranjera. Hoy tenemos 17 prácticas tratando de brindar a nuestros clientes toda la asesoría que pueden necesitar en las diferentes áreas del derecho para realizar y desarrollar e implementar y llevar a cabo negocios en Colombia de todos los estilos. Y hemos construido una empresa. Las firmas de abogados solían ser pues la unión de profesionales muy inteligentes, muy exitosos, pero eran, para el argot de hoy, unidades unipersonales que compartían gastos y compartían conocimiento, por supuesto. Nosotros hoy nos vemos y nos hemos construido como una empresa, donde lo importante es pues la institucionalidad, el nombre, los socios de alguna forma somos importantes, pero también pasajeros en el tiempo. Y tú me preguntabas para dónde vamos. Pues el objetivo siempre ha sido trascender, el objetivo es dejar una huella, el objetivo es y sigue siendo poder, diciéndolo de una manera muy coloquial y con mucha humildad, poder dejar un país un poco mejor de lo que lo encontramos y poder dejar un equipo de gente preparado jurídicamente para seguir construyendo país. Bueno, y si se entienden como una empresa, las empresas también presentan resultados. Ustedes el año pasado crecieron 13%, creo, frente a 2020. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue el primer semestre que fue marcado por la incertidumbre de la campaña? ¿Y cuál es la proyección que tienen para el cierre de este año? Pues nosotros esperamos poder seguir creciendo a un ritmo de crecimiento similar. Nos hemos puesto una meta agresiva, digámoslo así, de crecer al 15%. Cuando uno mira el primer semestre, ha sido un semestre variado. Hemos tenido algo de incertidumbre, al mismo tiempo,
por decirlo coloquialmente, arrancó muy bien. Tuvimos mucho trabajo durante los primeros meses del año y en ese sentido yo creo que vamos en camino a cumplir la meta. Claro, las elecciones, la incertidumbre que trajeron las elecciones le bajaron un poquito, pero yo diría que poquito al ritmo, afortunadamente, y vamos en ese sentido. Yo creo que las expectativas son que muy rápidamente los anuncios hechos por el nuevo gobierno, la situación se aclare y haya señales claras al mercado. Yo creo que los mercados, nuestros clientes, los negocios, lo que más resienten, si yo pudiera decirlo así, es la incertidumbre. Cuando uno sabe más o menos qué va a pasar, pues planea, se adecua, se adapta a lo que va a pasar. Y yo creo que eso es un poco lo que debemos empezar a aclarar muy rápidamente. Bueno, y recientemente anunciaron una alianza con Fabio Umar para empezar a prestar también los servicios de penal corporativo. ¿Tienen previsto de pronto abrir más áreas o crecer, o están enfocados como en adaptarse a lo que se venga? Pues no exactamente adaptarse a lo que se venga, pero nuestra estrategia de crecimiento siempre ha estado focalizada un poco en las necesidades de nuestro cliente, no en tratar de concebir unas prácticas. Yo siempre uso de ejemplo al interior de la oficina del derecho aeronáutico. Pues puede ser muy interesante el derecho aeronáutico, pero para bien o para mal, mis clientes no necesitan del derecho aeronáutico. Entonces nosotros, nuestra estrategia de crecimiento, y así llegamos a las 17 prácticas que tenemos hoy, de donde arrancamos, como te expliqué, es viendo qué necesitan nuestros clientes, que es de alguna forma acompañado con cómo va evolucionando Colombia, la economía colombiana, el mundo, y cómo van en ese contexto evolucionando las necesidades de nuestros clientes. Entonces, digamos, para poner un ejemplo y para contestar la pregunta, hace unos 5 años más o menos, o de pronto un poquito más, vimos que el tema de las nuevas tecnologías, del internet, de los derechos de propiedad atado y propiedad intelectual atados a todas las nuevas tecnologías eran muy importantes, y montamos una práctica que ya es muy exitosa de tecnología, telecomunicaciones y protección de datos, como la llamamos. Y hemos seguido en ese camino. La alianza con Fabio, de la cual nos sentimos muy felices y muy orgullosos, es lo mismo. Es un poco la necesidad de cubrir, si me preguntan a mí, pues a mí no me gusta, pero ese no es el problema, o ese no es el reto, sino el mercado cada vez más, porque los temas, digamos, del derecho privado y de las situaciones o de las relaciones entre los privados y de los privados con el Estado se han ido, a raíz de una serie de tendencias y demás, pues penalizando. Algunos de los conflictos, para bien o para mal, no se resuelven por las vías, digamos, del derecho común o del derecho civil, y terminan penalizándose. Y eso es una necesidad sentida a nuestros clientes, y por eso lo hicimos, y creo que nos está yendo muy bien con esa alianza. ¿Qué tenemos mirando hacia el futuro? Pues yo creo que hay unas oportunidades muy importantes que hay que seguir explorando y venimos explorando. Unas prácticas, en nuestro caso, de seguros, donde no éramos muy fuertes. Estamos explorando y tenemos unas alianzas estratégicas en ese sentido. Y por otro lado, nosotros venimos mirando, digamos, otra vertiente, otra forma de ejercer el derecho, que es mirar, llenar unas necesidades que yo creo que son muy importantes, de productos jurídicos que sean, digamos, por llamarlo de alguna forma, masivos, y que se puedan apalancar fundamentalmente en tecnología. El mundo va para allá, soluciones muy rápidas, y lo que no nos puede pasar es que, pues como le pasó a algunas industrias, y de pronto Rappi es el mejor ejemplo, o el que siempre se usa, o muchas otras, que un disruptor te deje de pronto por fuera totalmente del mercado. Entonces, digamos, tenemos una empresa independiente que se dedica a, que se llama Proceder, a analizar ese tipo de productos, de soluciones jurídicas masivas apalancadas en tecnología, y ahí vamos muy bien.
Perfecto, y las siguientes preguntas, bueno, antes de pasar a las preguntas de la redacción, cuando dice están explorando seguros, ¿es que podría venirse una alianza para en ese sentido? Sí, yo creo que estamos, hoy en día tenemos una alianza con unas personas que se dedican específicamente a eso. Estamos acabando de darle los toques finales, si pudiera decir, para anunciarlo como de manera como corresponde al mercado. Perfecto, o sea, van a abrir seguros. Ahora sí, pasando a las preguntas de la redacción, Nicolás Escobar, periodista de empresas, va a preguntarte también sobre estos temas de Legal Tech que veníamos mencionando y otros. Buenos días, ¿cómo estás? Nicolás, buenos días. ¿Cuál es la estrategia de Gómez Pinzón en la guerra por el talento en un escenario en el que los jóvenes ya no necesariamente quieren trabajar en las grandes firmas? Yo ya te cuento la estrategia. Lo que primero diría es que los jóvenes no necesariamente no quieren trabajar en las firmas, pero además siempre ha sido así. Yo creo que una de las ventajas de la profesión que escogimos es que tiene muchas formas de ejercerla. Pero para responder la pregunta, nosotros siempre hemos entendido, que lo más importante para una firma de abogados es, por supuesto, sus clientes, su reputación y su gente. Y yo creo que desde que nos concebimos como firma, y esto yo lo repito mucho, nos hemos enfocado en ser, sin participar en ningún concurso ni nada, en ser realmente el mejor lugar para trabajar. ¿Y por qué creo que somos el mejor lugar para trabajar entre las firmas de abogados? Claro, cada uno tiene su opinión, cada uno trabaja donde quiera. Pero y es la misma estrategia, que no es distinta y ha sido siempre la misma. ¿Qué tengo yo o qué tiene la firma para ofrecernos a todos los que trabajamos allí? Y que creo que es cautivador para las nuevas generaciones. Uno, pues un muy buen ambiente de trabajo. Para explicar, nosotros tuvimos la ventaja porque veníamos trabajando con esa mentalidad, que con la pandemia hicimos una transición casi que en un fin de semana de la total presencialidad a la total virtualidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad ya la veníamos trabajando. Y hoy en día, esa es una de las respuestas a las nuevas generaciones y también a las anteriores, no es específica. Pues nosotros hemos tomado una decisión que nuestro modelo de funcionamiento es híbrido de aquí en adelante. Estamos ajustando y aprendiendo, pero pues nosotros nunca volvimos ni volveremos 100% a la presencialidad. Entonces yo creo que esa flexibilidad de trabajar remotamente es importante, y es importante tanto para las nuevas generaciones como para las viejas. Lo segundo, pues es el conocimiento. Yo creo que toda persona mayor, menor, pero sobre todo las generaciones jóvenes, están ávidas de conocimiento. Y eso está muy bien. Solo así nos convertimos en profesionales excelentes, de la forma en que queramos ejercer. Y entonces nosotros siempre hemos sido muy transparentes en que parte de las obligaciones de los más mayores, de nuestros socios, de todos, es compartir el conocimiento. Nosotros nos concebimos y nos vemos pues como un proceso constante colectivo de aprendimiento o de aprendizaje, mejor. Y yo creo que eso compensa un poquito, yo lo reconozco, o esas dos cosas compensan, que si trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho, pero tiene que ser divertido y gratificante. Y yo creo que el tercer elemento que es, ya lo dije, pero lo explico un poquito más, pues como lo dije, ¿cuál es el objetivo de Gómez Pinzón? Trascender. ¿Qué significa eso aquí y ahora? Pues significa nuestra práctica, digamos, pro bono, es, yo diría, la mejor del país, está en nuestro ADN, y eso afortunadamente a las generaciones jóvenes es muy importante. Nosotros nos concebimos como un ambiente totalmente diverso y libre, si lo pudiera decir así, donde cada uno puede ser y expresar lo que es, porque creemos que esa es la única forma de sacar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros.
Entonces yo creo que eso también es importante para las, como lo era para nosotros, pero sigue siendo, o es cada vez más importante para las nuevas generaciones. En ese sentido, pues nuestra práctica y nuestro esfuerzo por la diversidad interna es gigante. Lo que nosotros más, pues más hacemos y es importante para todos, en la misma aplicación, guardados de manera confidencial, segura, pero con acceso a todos los que tienen que hacer acceso. Y yo le hago el seguimiento a todo eso, obviamente hay discusiones y todo se pueden hacer en línea y demás, y cuando llego al final de la transacción, casi que literalmente espicho una tecla, ¿y qué pasa? Pues ya son las versiones acordadas, la plataforma compila las versiones informadas, saca las páginas de firma. Antes eran los que somos un poco más mayores, pues el evento de mayor adrenalina era el día del cierre, porque había que tener pues 47 copias de todos los contratos alineados y venían todas las partes y firmaban y siempre había algo, se perdía un papelito, eso ya no pasa o puede no pasar. Entonces yo espicho la tecla y la aplicación le dispara a todos los que tienen que firmar los contratos, se firman por cualquiera de los mecanismos de firmas digitales que hay hoy y uno está ligado a la aplicación y compila automáticamente en un segundo, compila las firmas y le dispara después, perdón, a todas sus copias finales. Ese es solo un ejemplo y venimos trabajando en muchos otros. Estamos ofreciéndole a nuestros clientes la posibilidad de hacer automatización de contratos. Muchos de nuestros modelos, le pongo un ejemplo, y yo asumiría que lo hace todo el mercado, pero no tengo ni idea. Para montar una sociedad, pues yo le hago un cuestionario en una aplicación, espincho una tecla y eso me saca un borrador de los estatutos de una sociedad que está al 80% listo. Después viene la labor, que es la importante, de ajustarla a la realidad específica. Entonces eso, estamos en un proceso de automatización muy importante de contratos. Y finalmente, estamos comenzando a incursionar en temas de inteligencia artificial. En temas de, este es el ejemplo más usado y no es nada novedoso, pero nosotros lo estamos haciendo en procesos de litigios donde uno tiene que buscar en 5 teras de información de emails y encontrar cuál de pronto puede estar relacionado. Eso como se hacía antes o se hace todavía, pues pone un batallón de gente a leer. Pues hoy en día existen aplicaciones de que uno lo sube y la máquina, uno le dice, busque esto y esto y esto, y la máquina va aprendiendo con nosotros, con el conocimiento que le vamos dando, y filtra lo que antes se filtraba en, o se lograba leer y filtrar en semanas o meses de lectura, pues hoy se hace en horas o días. Estamos incursionando en todo eso. Y a la otra pregunta, como lo acaba de decir con, digamos, la empresa separada que tenemos que se llama Proceder, estamos en eso, estamos en buscar y ofrecer soluciones que sean totalmente homogéneas para productos totalmente apalancados en tecnología. Entonces, digamos, los ejemplos más sencillos ahí son el cobro de cierto tipo de cartera que es totalmente esquematizable y otros productos que iremos desarrollando y que no quiero expandirme demasiado en el tema. Pero, y con todas estas herramientas de automatización, si ustedes las pasaran, por ejemplo, a Proceder, yo podría entrar a la aplicación de ustedes y que eso me vote los estatutos de misas. Alguien me la revisa. La respuesta es sí, o sí deberíamos poder. Todavía no, pues vamos caminando el camino. Yo lo que pasa es que creo que hay que... Esta es una discusión eterna, permanente, y será... Una cosa es lo que se va automatizando y se va homogenizando, y eso es muy bueno, y para allá vamos. Pero claro, como yo le digo a nuestros abogados más jóvenes, yo nunca creo que podamos reemplazar del todo al abogado, del todo. Porque el valor del abogado en algún momento es eso, lo que tú acabas de decir, es, pero que alguien me la revise. Y la revisión depende directamente de tus necesidades. Si tú dices, yo necesito una sociedad, coloquialmente, para tenerla ahí,
pero pues después vamos viendo, pues no pasa nada, la revisión que necesitas. Pero si esta sociedad la necesitas para montar tu primer negocio, que es muy importante porque además vas a tener un socio extranjero y vas a tener a tus tres mejores amigos de la vida en tu nuevo startup, mi recomendación como abogados es párale muchas bolas a esos estatutos para que no te tires ni el negocio ni la amistad de todos los años. Entonces, ahí hay un grado de necesidad que tendremos que ir calibrando, pero el futuro sí va para allá. ProColombia les dio un reconocimiento por impulsar la inversión extranjera. ¿En qué consiste ese impulso? Pues el impulso consiste en 30 años de trabajo. En el siguiente sentido, lo que nosotros, como decía, hemos venido haciendo afortunadamente es promoviendo la inversión extranjera del país, promoviendo que inversionistas extranjeros e industrias extranjeras, como las nacionales también, por supuesto, crean en el país, vengan a invertir el país, le mostremos y los acompañemos en cómo se hace, tengamos, que es nuestro deber de señalarles los riesgos, pero también la forma correcta de hacer las cosas y de alguna forma cada vez que un inversionista extranjero viene e invierte en el país, pues es una revalidación de creer en el país, es una revalidación de que el señor cree que el Estado de Derecho existe en Colombia, que las reglas se respetan y se van a seguir respetando. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, muy modestamente y muy calladamente, hacemos, y todos, no digo nosotros solo Gómez Pinzón, toda la industria hace una labor de promoción muy importante del país y de la inversión extranjera. Este premio, otra vez, es creo un reconocimiento a ese trabajo y pues que en los últimos años pues hemos hecho afortunadamente muchas transacciones, operaciones y vinculaciones de inversionistas extranjeros o de alianzas nacionales extranjeras que creo que son el resultado de ese esfuerzo. Y las siguientes preguntas las tiene Juan Pablo Vargas, que es periodista de economía. Pablo, mucho gusto. Buenos días. Me gustaría también hablar un poco sobre la reforma tributaria, un poco en línea con lo que le preguntaba Nicolás sobre la inversión extranjera. Me gustaría saber si impuestos, o bueno, el cambio en impuestos como a la ganancia ocasional o a los dividendos podrían afectar este tipo de inversión. Pues lo primero que tengo que decir es que yo no soy experto en derecho tributario. Una de las cosas que nosotros le ofrecemos al mercado, que creo que nos diferencia de alguna forma, yo sí le ofrezco a mis clientes el mejor equipo, pero dicho lo anterior, y por supuesto nosotros tenemos una área de práctica liderada por mi socio Mauricio Piñeros, que es el experto en derecho tributario y un equipo grande que nos ayuda en todo lo que hacemos. Pero dicho lo anterior, yo creo que el primer mensaje es que tenemos que esperar un poquito a que las cosas se decanten. Por ahora lo que tenemos, pues en el caso de la tributaria, yo creo que todos agradecemos eso, para bien o para mal, es un texto. Entonces ya pasamos de los anuncios periodísticos a un texto. Claramente, yo creo que hay unos elementos pues que uno no puede decir que promuevan la inversión extranjera. Varios. El tema de la ganancia ocasional claramente cambia un panorama. Ese, digamos, es un camino recorrido, sin ser un experto, que el país había recorrido y se había dado cuenta que a una tasa razonable, perdón la expresión, la gente dejaba de hacer estructuras complicadas y pagaba un impuesto adecuado. En la medida en que nos devolvamos en ese sentido, pues nos vamos a devolver en la institucionalización. Eso claramente no ayuda. Y en un contexto donde el mundo en general, como uno lo ve, cada vez es más competitivo y compite más con sus reglas tributarias también, empezar a salirse del estándar, pues del estándar de un Estado donde se paga lo adecuado a un Estado donde se paga, pues cada uno le pone los adjetivos, un poquito mucho, un poquito demasiado, exuberante. Yo no pongo los adjetivos los pone cada uno, pero cuando volvemos a abrir esas discusiones, claramente
inversionistas que podrían tener el país como un destino, pues empiezan de pronto a mirar y a comparar con otros posibles destinos. Yo creo que ahí hay un efecto, por supuesto, en cómo termine el tema de la combinación del impuesto de renta con el impuesto a los dividendos, pues porque de los números que uno está viendo, pues si yo soy un inversionista y termino tributando más o menos entre el 65 y 70, que son los números que yo he visto entre renta, y cuando yo recibo los dividendos que ya pagaron renta al 30 y pico, me los van a volver a grabar hasta eventualmente otro 35, la tarifa mía, sin incluir en ese cálculo el impuesto al patrimonio. Porque el otro efecto es que me dicen, hombre, y yo no soy un experto, es lo que me han contado, entonces si digo algún error, me corrigen. Pero hombre, espere un minuto, siempre ha sido que en el impuesto al patrimonio que se vuelve definitivo. Claro, mi patrimonio está compuesto en parte por mis inversiones en acciones. ¿Pero a qué valor? Si ahora me dicen que es el valor intrínseco, no el costo al que yo los adquirí. Entonces, pues eso, los patrimonios, ¡wup!, sin que yo haya realizado la ganancia. Pero peor aún, o mejor aún, habiendo pagado ya sobre la renta que esa empresa obtuvo en ese año, alrededor del 60 o del 65 o del 70. Entonces, pues uno no puede decir que eso promueve la inversión. Claramente, no hay cómo argumentarlo por ahí. Sí, lo que dicen de hecho es eso mismo, que el retorno de la inversión pues termina siendo casi nulo o a mucho tiempo. Pero entonces, bueno. Y tengo otras posibilidades. Listo. Pues también siguiendo un poco, y de pronto ya hasta lo habrás respondido, sobre esta línea, ¿cómo cree que se puede impactar el mercado de capitales y la banca más puntualmente con la reforma? Son dos temas distintos. En uno, pues me siento con un poquito de libertad de hablar, en el otro no, por desconocimiento. Y empiezo por el desconocimiento. Sobre la banca, no sé, porque no he estudiado lo suficiente el tema y no sé. Claramente, pues volver el impuesto que era temporal definitivo, la sobretasa, pues tiene un impacto. ¿Qué tanto? Ese no me pronuncio. En el mercado de capitales, pues lo que yo he visto es, digamos, una, y sí lo diría así, una gran conquista del mercado de capitales colombiano era haber establecido una, no sé si técnicamente se dice así, la exención a que todas las ganancias en la venta de acciones inscritas en bolsa fueran exentas siempre y cuando yo vendiera menos del 10% de las acciones en circulación durante un año. Yo entiendo que esa exención se está eliminando, del todo, de raíz. ¿Por qué? Pues no he leído la exposición de motivos, entonces no sé la justificación. Pero claramente eso tiene un impacto, y tiene un impacto sobre uno de los problemas, digamos, uno de los retos del mercado de capitales colombianos ha sido traer inversionistas, como se dice aquí, de a pie, que no son de a pie, al mercado, para que haya liquidez, para que todos de alguna medida nos podamos beneficiar del mercado y de la valorización, corriendo los riesgos propios del mercado y demás. Pero si le quitan esa exención a un mercado que ya es bastante ilíquido, pues no sé, yo llevo mi pasión de alguna forma en el ejercicio de la profesión ha sido el mercado de capitales, y pues nosotros, digo, la firma hicimos todos los procesos en su momento de democratización accionaria, de traer al mercado a ISA, a ETB, a ISAGEN, a Ecopetrol. Y ahí había una promesa, digamos, institucional de país. Tú, inversionista, ven, invierte en nuestras empresas,
y sigamos creciendo juntos. Y yo creo que ahí, personalmente, creo que ahí va a tener un efecto bastante importante, sumado al de los dividendos, ¿no? Entonces, todo esto podría tener algún impacto. Ustedes, pues por si alguien no sabía, que no creo, son los abogados detrás de la sopa del grupo Kilinski sobre las empresas del GEA. Todos estos cambios de normas, si se aprueban como están en este momento, ¿podría tener algún impacto en la posición, la estructura, la operación como un todo? Pues, no lo sé. No lo sé. Y por supuesto, afortunadamente, nosotros somos los asesores y no los decisores. Entonces, las decisiones que tome los inversionistas son propias, y creo que una de las grandes ventajas de esta operación ha sido que hemos puesto en acción muchas reglas que no estaban escritas y han mostrado la solidez, la transparencia, la confidencialidad del mercado. No lo sé, pero especulando y analizando, pues hombre, yo creo que todos los inversionistas en acciones en este mercado hoy en día tienen que estar pensando, y si yo soy dueño del menos del 10%, ¿será que yo tengo una salida ya? Digo, los que son accionistas. Porque si la reforma pasa como pasa, mi inversión en mi bolsillo, no la inversión en el mercado, en mi bolsillo, cuando trate de hacer la liquida, pues ya no me cuesta a cero en impuestos, sino me cuesta a la utilidad que haga, me cuesta entre cero y algo entre 0 y 35, dependiendo de mi situación personal como persona natural. Y en las empresas también, obviamente, con reuniones. O sea, entonces, puede que sí termine afectando en algo, dependiendo de cómo pase nuevamente, pero... Sí, yo pues, cada vez que hay un cambio de las condiciones preestablecidas, eso genera incertidumbres, oportunidades y riesgos. En este caso hay una incertidumbre de qué va a pasar, hay unos riesgos que se materializan en parte para quienes hoy son accionistas, de no poder liquidar su inversión, o de liquidarla a un costo mucho más alto, a un precio más alto, y de los potenciales inversionistas que dicen, hombre, pues de pronto aquí hay una oportunidad de venta, pero también el costo mío va cambiando y las circunstancias cambian. Entonces es muy difícil saber qué impacto pueda o no pueda tener. Perfecto, José Luis. Y para cerrar, hace unos meses hablamos, antes de la primera vuelta de las elecciones, tú me decías que las prácticas más fuertes de ustedes son M&A corporativo y obviamente financiero y mercado de capitales. Ahorita ya tenemos, y hablábamos de la incertidumbre asociada a la campaña, ahorita ya tenemos presidente, tenemos un primer texto de tributaria y están esbozadas algunas otras cosas en temas como oil and gas, en materia laboral se han hecho ya algunos anuncios, en materia agraria, tenemos indicios solamente. ¿Cuáles creen que son las áreas de práctica que tendrán más trabajo pues, ahorita? Digamos, no lo sé, yo creo que hay esa incertidumbre, afortunadamente, pues primero ha ido desapareciendo en la medida que ya sabemos quién es el presidente, ha ido desapareciendo en la medida en que hemos visto un poco de anuncios y se ha publicado la reforma tributaria que da una línea pues ya a analizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la economía, el mercado, los inversionistas, todos vamos teniendo más claridad. Pero todavía estamos en muchas áreas en simples anuncios. ¿Qué vemos nosotros? Vemos que hay que esperar que las cosas aterricen un poco más, que los anuncios se conviertan, como se han venido convirtiendo, en propuestas específicas de modificación normativa, y en ese sentido, digamos, lo que nosotros hemos decidido como firma es hacer y estamos montando para ofrecerle a todos nuestros clientes y a todo el que quiera consultarlo un seguimiento, un micrositio, espero estar diciéndolo bien, en nuestra página, para hacer un seguimiento permanente a toda la evolución normativa. Tal vez
los oyentes o las personas no son conscientes de que cambios como el que estamos viviendo conllevan un sinnúmero de cambios normativos o conllevarán, no lo sabemos, a los diferentes niveles. Creo que lo primero que tenemos que hacer y nuestra responsabilidad para con nuestros clientes y para con el país es hacer un seguimiento muy cercano y contarle cómo van viniendo esos cambios y qué implican. A veces es muy difícil, si uno no está ahí, pues saber que un cambio, el cambio propuesto en el artículo, voy a inventarme, 23 de la resolución 328 del INVIMA, todo esto es inventado por supuesto, puede tener un impacto gigantesco en la industria farmacéutica, sin que nadie lo vea, pues solo, claro, menos la industria que está haciendo el seguimiento. Entonces nosotros hemos decidido, como firma, pues montar un micrositio para ir haciéndole seguimiento, porque lo tenemos que hacer a todas estas modificaciones, y irle contando a nuestros clientes y al que quiera cómo van evolucionando las cosas, para ir quitando la incertidumbre y hablando de hechos en realidad. Dicho lo anterior, pues de los primeros anuncios ya hablamos un poco del impacto de la reforma, que tiene un impacto general, y ahí pues tenemos un seguimiento. Yo creo que ahí las señales son pues mixtas, pero comillas, no tan malas como podrían ser. Digamos, hay unos temas a discutir, pero en general creo que hay un avance de tener claridad y para dónde vamos y cómo vamos. Y dicen los expertos, pues ya no estamos hablando de 75 billones, sino solo 25. No. Pero ahí hay señales. Y yo creería que nuestras áreas de fusiones y adquisiciones, en la medida en que eso se aclare, seguirán creciendo. Los negocios se tienen que seguir haciendo, la devaluación, le guste a uno o no, pues da oportunidades para inversionistas extranjeros, porque los activos, claro, son más bajos, claro, los retornos, uh-huh, y además me los van a grabar mucho más, pues no compensan. Todos esos análisis serán análisis que se tengan que ir haciendo. Entonces nosotros somos muy optimistas y siempre nos hemos dicho que la economía seguirá andando muy bien y que se sigan haciendo negocios, y esperamos que esa área siga creciendo. Obviamente, ojalá no sea así, pero si uno empieza a renegociar los acuerdos entre el Estado y los privados, pues ahí hay unas renegociaciones que pueden derivar en litigios o no. Yo sí creo, esperaría que no, pero yo sí creo que la relación privados-Estado, de manera general, pues, o Estado central, pues, se va a volver, ojalá no sea así, pero un poco más complicada. Va a haber más discusiones entre el sector privado. Este es un Estado, y no, yo no estoy, es un nuevo gobierno que ha dicho, yo tengo una posición político, filosófico, económica frente a la realidad donde el Estado tiene que intervenir más. Y el Estado tiene que ser más protagonista. Y eso no es bueno ni malo. Vamos a ver cómo se va aclarando y eso qué significa. Por eso, en nuestra manera de ver, lo importante es no hablar de titulares de periódicos, sino o de titulares. Claro que yo igual tengo que titular mañana. Sino, ¿ah? ¿Les gusta Ocampo? No, yo no he dicho eso. Yo he entendido que nosotros como abogados tenemos que ser lo más imparciales posibles y hablar sobre hechos, sobre normas. Yo te puedo decir, hombre, como lo acabo de decir ahorita, este proyecto de reforma tributaria creo que tiene estos impactos, porque está la norma y yo lo veo y lo puedo medir. El tema del petróleo, pues si a mí me preguntan a mí, y yo soy un simple abogado que no sé de economía, pues no me hace ningún sentido. A mí, pues si este es nuestro mayor ingreso, y entonces lo voy a sacrificar como a cambio de qué. Y entonces, pues claro, todos tenemos que proteger el medio ambiente y todo lo demás, pero cuando uno mira, y yo tampoco soy el experto en medio ambiente,
pero cuando uno mira el impacto que tiene Colombia en el medio ambiente mundial, es casi que cero. Gracias. Tendiente a cero, 0.6. Entonces yo voy a sacrificar o a poner en riesgo el desarrollo económico del país en el corto plazo. En el largo plazo, por supuesto, todos tenemos que planear. Y está bien que planeemos. Pero ayer, por ejemplo, estaba en una conferencia que me decían, hombre, ¿alguien ha hecho un estudio de las economías verdes y de los medios alternativos o ¿cómo se llaman?, de generación de energía? La energía eólica y la solar. ¿Cuántos minerales se necesitan para montar una turbina de esas que son de puro acero? ¿Cuál es el costo ecológico de producir ese acero? Acero que no producimos. Entonces digo, ¿no? Que alguien me explique la ecuación. Pero por supuesto, yo no soy experto en el tema. Entonces... José Luis, pues yo creo que con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a la audiencia, a quienes se conectaron, que mañana podrán encontrar en la versión impresa una versión resumida de esta conversación, y los esperamos en un próximo Inside La República. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Encantado de estar acá. Diario La República tiene un nuevo beneficio exclusivo para sus suscriptores. Ahora podrá leer The Economist, Revista Child, Harvard Business Review y más de 300 libros, audiolibros y revistas digitales de actualidad en un amplio espectro de temas de interés a nivel mundial. Conozca este y otros beneficios en maslarepublica.co. Suscríbase hoy mismo en alianza con Overdrive.